Hola mi gente, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy día martes, estamos ya en mayo y feliz de estar con ustedes otra vez. Muy buena noticia, vamos a estar dos veces en la semana, nos vamos a conectar dos veces en la semana de 10 a 45. Así que ya vamos a tener un poquito más de tiempo para poder compartir nuestro karate, ir entrenando juntos, disfrutando juntos, aprendiendo juntos y progresando juntos también, porque de eso se trata. Mira, ya hay 32 personas conectadas, muchísimas gracias, buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar la sintonía de la primera clase a todo Chile. Me llegaron muchos mensajes, muchísimas gracias. Encantada de compartir con ustedes cada mañana de martes y jueves. Vamos a estar durante todo mayo y bueno, más adelante ya lo veremos. Así que hoy día vamos a hacer un resumen de lo que hicimos la clase anterior. Para los que no estuvieron en la clase anterior, les cuento que el video queda grabado en la página del Facebook del Ministerio de Deporte y que lo pueden ver cuando quieran, cuántas veces quieran y ahí se pueden introducir un poquito en lo que fue la primera clase. Todas estas, yo creo que la semana que pasó, esta semana y la próxima, van a ser conceptos básicos. Técnica básica, porque el karate do, deporte japonés, ¿cierto? Un arte milenario que viene de Japón. Nosotros tenemos cosas que son muy básicas. Que imagínense cuando un niño aprende a leer, ¿qué tiene que aprender primero? Las vocales, el abecedario, las sílabas y luego comienzas a leer. En el karate es lo mismo, hacemos todo lo que es técnica básica primero, nos vamos aprendiendo los nombres que también son en japonés, ¿verdad? Y luego nosotros vamos ya manejando los conceptos y podemos ir haciendo combinación. Por ejemplo, la clase pasada hicimos todo lo que es tren superior, ¿verdad? Aprendimos a, les enseñé a empuñar, ¿cierto? En forma correcta, a hacer suki, lo que era el jikite, hicimos primero las zonas, yodan, chudan, yedan, la zona baja, hicimos suki a la zona alta, a la zona media, a la zona baja, hicimos arriba yodan ayuke, hicimos yokouke, chudan yokouke, que es bloqueo a la zona media, también hicimos yedan barai al centro y también a los costados. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a trabajar la zona, el tren inferior. ¿Qué significa? Que vamos a aprender, ahí me ven, ¿cierto? Vamos a aprender las posturas de karate, que en japonés son, el nombre es dachis, ¿ok? Entonces cuando nosotros manejemos ya lo que es las posturas del karate, los dachis, más la parte superior, empezamos a hacer combinación y ya nos empezamos a mover de otra manera, a introducir lo que son las katas dentro de la clase, la aplicación de las katas, las patadas, y ahí ya empezamos a hacer karate como tal, karate de verdad. Pero lo primero es aprender lo que es básico, y ahí nos vamos a ir aumentando gradualmente en nuestras clases el nivel de dificultad, y vamos a ir haciendo más cosas. Bien, comenzamos entonces con un poquito de calentamiento. Ay, les cuento que me cambié de lugar solo por ustedes, para estar muy tranquila haciendo las clases, que no hubiera ninguna interrupción, que me escuchen bien, que puedan disfrutar, que lo pasen bien también. Y así que aquí estoy, en un lugar bien bonito, por ustedes. Ok, vamos entonces con movilidad articular, arriba abajo, a los costados, y ahí la oreja al hombro. Ahí me voy a acercar un poquito más, porque vamos a empezar por arriba. Ahí giramos tres veces a cada lado. Eso es. Vamos con las manos en los hombros. Atrás. Recuerden que el karate es para todos. Cuando quieran, donde quieran, como quieran, con la ropa que quieran. No es necesario que lleven un karategi como lo llevo yo en este momento. Pueden practicar con lo que puedan, ¿ok? Adelante, junta codos y abre, juntamos atrás, omóplato, ¿ok? Y contamos en japonés, ich, ni, sam, chi, go, roku, shichi, hachi, kyu, yu, muy bien, ahí soltamos codos,
adentro, afuera, adentro, afuera. Eso es, las muñecas, ahí siempre, bien relajado. Uno de los secretos de las técnicas de karate es hacer muy, muy relajado. ¡Hola, Carolina! Y cambiamos. ¿Ok? Otra vez. Soltamos ahí, arriba, abajo. Soltamos las muñecas, arriba y abajo. Soltamos, arriba y abajo. ¿Por qué explico esto mientras estamos haciendo el movilidad articular y calentamiento? ¿Por qué? Porque cuando hacemos karate, un movimiento nunca sale rígido desde aquí hasta el final. Imagínense 0% a 100%, ¿ok? La velocidad es lo importante. Y para que exista la velocidad, el cuerpo tiene que estar relajado, ¿ya? Ahí, cruzamos. Con un poquito más de intensidad. Y giro. Los brazos me siguen, ¿ok? Eso es. Arriba y abajo. Y ahí vamos alternando con los pies. Arriba, abajo. Arriba, abajo. A la gente que se está incorporando, aprovecho de agradecer en primer lugar la sintonía de la primera clase. Ahí giramos. Y a los que se vienen incorporando, les doy la bienvenida, encantada de compartir mi karate con todo Chile. Bien amplio el giro y al otro lado. Eso es. Vamos haciendo ahí en casa, entrenando en casa y cuidándose muchísimo. Bien amplio. Un poquito más atrás. Entonces, empujamos, miramos arriba y bajamos. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Empuja cadera con los puños, mira arriba y baja. Lo que pueda, ¿ok? Recuerde, esto no es hacerlo al 100% desde una primera clase. Para la gente que nunca ha practicado, puede ir gradualmente aumentando la dificultad, y además cada clase se va a sentir mejor. Ahí giramos otra vez, cambio, vamos a las rodillas, ¿ok? Ahí muy cortito. Ich, ni, sam, chi, go. Ich, ni, sam, chi, go. Separamos y bajamos un poquito más. Ich, ni, sam, chi, go. Ich, ni, sam. Bien, un pie adelante, ya vamos incluyendo un poquito de equilibrio, y ahí giramos afuera, ¿ok? Hacia afuera, adentro, eso es, cambio, afuera, vamos articulando ahí los tobillos, hacia adentro, eso es, intentamos arriba, una rodilla arriba, y ahora giramos la rodilla. De la rodilla hacia abajo movemos. No la rodilla. ¿Ok? Hacia adentro. Muy bien. Arriba. Hacia afuera. Ahí ya estamos jugando con el equilibrio. Si no puede mantener, no pasa nada. De a poco. ¿Ok? Y ahí soltamos. ¿Qué vamos a hacer? Abajo. Como si estuviéramos haciendo un pateo al piso. ¿Ok? Muy bien. Solamente para soltar. No es una técnica todavía. Muy bien. Separamos como si fuera un shikodashi. Separo con los codos. Y ahí me balanceo un poquito de lado a lado. Ich, ni, san, chi, go. Insisto con los codos hacia afuera. Separo las rodillas. Y ahí intento bajar un poquito en el lugar. Ich, ni, san, chi, go. Ich, ni, san, chi. Bien, en el mismo lugar, apoyo el talón y bajo el cuerpo. Ich, ni, trato de tocar la punta de mis dedos, de los pies. Y voy bajando. Ich, ni, sam, chi, go.
ahí cambiamos, lo mismo al otro lado, solamente apoyado el talón. Ich, ni, sam, chi, go. Ich, ni, sam, chi, go. Ay, muy, muy simple, ¿ok? Hacemos lo mismo al otro lado, pero en vez de apoyar el talón, apoyamos la punta del pie y ahí bajamos. Van a sentir que les tira otra zona de la pierna por dentro. ¿Ok? Cambiamos. Punta de pie y ahí abajo. ¿Ok? Ich, ni, sam, chi, go. Muy bien. En el lugar, si pueden hacer tres pasos adelante, tres pasos atrás, en los talones. ¿Ok? Ahí me voy a acercar un poquito. Entonces, seguimos con movimiento de talones. A ver qué dice por aquí. Muy bien. Todo el mundo se puede sumar. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Todo el mundo puede practicar karate. No hay una edad. Algunos dicen, no, es que yo soy muy viejo, soy muy vieja para practicar esto. No es así. En karate no existe la edad para poder practicarlo cuando quieran. Uno va a su ritmo, a su nivel. Apoyamos la zona de afuera del pie y luego la de adentro. ¿Ok? Y ahí vamos. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Bien, un pie atrás, uno adelante. Vamos a soltar solamente con elevación. No es patada, es solamente elevación o estiramiento activo. Algunos van a llegar aquí, otros van a llegar acá, otros van a ir arriba, no pasa nada, ¿ok? Hasta donde usted pueda. Muy bien, arriba. Cambiamos, me pongo así para que me puedan ver, ¿ok? Se pueden poner de frente, da lo mismo. Arriba. Y elevamos. Muy bien. La idea es calentar bien nuestros músculos del cuerpo para que podamos prevenir también lesiones. Solamente con la rodilla hacemos de adentro afuera. 5 veces por cada lado. Y cambiamos. Siempre pie adelante y el otro atrás. Vamos a calentar bien las piernas hoy porque vamos a hacer posiciones de karate. ¿Ok? Eso es súper importante. Bien, entonces, respiramos, abajo, arriba, abajo, otra vez, inflo, ¿ok? El pecho, el abdomen, otra vez, y abajo, relajamos. Entonces, la clase anterior, para lo que se están incorporando, trabajamos arriba. Mostré cómo se empuña, ¿ok? Que no es así, ¿ok? Que no se ve así, ni así. Tiene que ser en forma correcta, ¿ok? Ahí. 4 dedos bien pegados y no quede aire por dentro. Derecho. Y el gordito. El meñique agarra el índice y el dedo medio. Ahí yo voy a girar. Mira cómo está ahí. Estoy mostrando solo el puño. Esto está derecho. No está torcido, ¿ok? Eso es súper importante para poder hacer los golpeos en la técnica de karate. Sobre todo para los competidores. Más aún para los que hacemos kata, ¿ok? Entonces, derecho. Estos dos nudillos de aquí son los que impactan. Voy a mostrar acá. Estos dos. ¿Ok? Entonces siempre tiene que estar derecho. Nunca así, ni para los lados. Siempre tiene que estar muy bien. ¿Ok? Ok. Ahí me dice alguien, está con taquicardia. No, vamos de a poquito. Muy bien, entonces hicimos suki la clase pasada a la zona alta, yodan, a la zona media, yodan, zona baja, yedan, ¿ok? Hicimos suki
arriba. Siempre en karate, imagínense a la altura de la pera. Yodan. ¿Aquí? Luego Shudan. Ahí en la boca del estómago. Y también hicimos abajo. Yedan. ¿Bien? Eso fue. Aprendimos lo que era bloqueo. Alto. Yodan. Ay, uke. Uke, bloqueo. ¿Bien? Eso hicimos en la clase anterior. Zona media. Shudan. Yuko uke. ¿Ok? Y utilizo los nombres en mi estilo de karate. Shitoryu. ¿Qué? Acá. Yoko uke. También hicimos Yedan Barai. Bloqueo la zona baja. Y di unos tips ahí. Entonces, para que lo puedan aprender, lo revisan en la clase que quedó grabada en la página del ministerio. Ahí hicimos a los lados. Todo lo que trabajamos en la clase anterior fue de pie. Hoy vamos a hacer las posiciones para poder ir combinando técnicas de defensa y golpeos junto con las posiciones. Y ya nos empezamos a mover un poquito más. Luego empezamos a trabajar en pareja. Si no tiene pareja en su casa, no importa. Hace el trabajo primero de defensa, ¿cierto? Imaginando al oponente, y luego hace el trabajo de los golpeos. ¿Bien? Si tienen, mejor aún. Yo voy a empezar a pedir algunas cositas, qué sé yo, una bolsa plástica si no tiene un globo, la infla, trabaja con eso, un cojín del living para que pueda patear, todo eso, pero en las clases que van a venir. Así que yo les voy a ir avisando cuando necesite algo de una clase a otra. Por esta semana todavía vamos a estar con técnica básica y vamos a aprender lo que es la kata número 1 para poder empezar a hacer bunkai o aplicación. ¿Qué significa? Todas las técnicas de una kata parten con una defensa. Recuerden que karate es defensa, defensa personal. Nunca va a partir un karateka con un ataque, ¿ya? Y recuerden que la mejor pelea es la que se evita, no es de ser cobarde. Eso es uno de los fines del karate, para que no se les olvide. Bien, partimos entonces. Musubidachi. Se juntan los talones, se separa la punta de los pies. Normalmente usamos esta posición para el saludo, pero también se utiliza para trabajar técnica básica. Las manos a los costados, inclinamos, miramos abajo, os, ¿ok? Ahí todos juntos, os, y comenzamos. Bien, primera, eikodachi, pies paralelos, derechitos, mirando adelante, ¿cierto? Ancho de hombros, ancho de caderas, y estoy mirando adelante. No esta posición, porque tiene otro nombre. Y tampoco esta con los pies adentro, que tiene otro nombre. Y ya lo vamos a ir viendo. Hoy día vamos a hacerlo más básico. Heikodashi. ¿Ok? Estoy parada, relajada, rodillas relajadas, nunca dobladas. ¿Ok? Cuerpo relajado. Hombros abajo y adentro. Nunca arriba y atrás, porque estoy automáticamente tenso. No, siempre tengo que estar relajado. ¿Ok? Bien. Primera. Zenkutsu dachi. Posición adelantada le llaman, ¿ok? Sería la traducción. Entonces, ¿qué hago yo para salir a la posición adelantada? Si me pongo yo ahí de lado, yo no voy a hacer esto. No, estaría mal. Lo primero que tengo que hacer es flexar las rodillas, dejar caer el peso hacia abajo. ¿Ok? Simplemente dejo caer el peso hacia abajo. Si yo voy a salir con la pierna izquierda adelante, o si salgo con la derecha adelante, el peso va a caer en la que va a quedar atrás. Ese es el secreto, la pierna de atrás. Aunque se llame posición adelantada, mi peso no va adelante, queda atrás. Así yo mantengo el equilibrio y además el timing. Cuando yo haga una posición con las piernas y a la vez un golpeo, ¿ok? O una defensa. Entonces, si yo quiero salir adelante con la pierna izquierda, va a quedar atrás la derecha. Lo que hago es dejar caer el peso hacia abajo y hacia la pierna que va a quedar atrás. Salgo adelante,
Senkutsu Dachi sería un paso largo, ¿ok? En mi estilo de karate, la rodilla queda en la mitad del empeine del pie. Hay otros estilos de karate, como Shotokan, por ejemplo, que la rodilla queda en línea con el dedo gordo al pie, adelante, ¿ya? No es el caso, aquí, simplemente ahí. Entonces, de Eikodachi, izquierda adelante, dejo caer el peso hacia abajo, pero a la vez hacia la derecha. Y el pie de atrás queda un poquito mirando hacia afuera, nunca hacia adelante, ahí. Y ahí vamos jugando, moviendo siempre sobre el talón. Pues les voy a explicar por qué. Independiente del estilo, esto es técnica básica, aplicable a todos los estilos, ¿ok? Entonces muevo, me dejo caer, adelante. ¿Por qué me pego atrás? Porque el peso tiene que quedar en la pierna de atrás, la de adelante. Imagínate que tú haces un Senkutsu Dachi, posición adelantada, y hay un oponente adelante, y te toca patear, porque tiene que defenderte. Pero todo el peso lo tengo en la pierna de adelante. Pero si yo quiero patear rápido y tengo el peso de la pierna de adelante, no voy a poder salir rápido. Entonces mi peso tiene que estar acá, y esta tiene que estar relajada. Por ejemplo, si quiero hacer un Maigeri, ¿ok? Ahí. Aparte que el equilibrio te lo da la pierna de atrás. ¿Ok? Vuelvo. ¿Qué hago al volver? Juego con el peso. La cambio atrás. Cambio atrás. Regreso arriba. ¿Va quedando claro? A ver qué me comentan por aquí. ¿Cuántos años he estado practicando karate? ¡Wow! Más de 20 años. Entonces, bajamos. Bajamos. Dejo caer mi peso hacia la derecha porque la derecha va a quedar atrás. Y vamos. Bien, hay mano en la cintura. Vamos trabajando. Atrás, vuelvo. Ahora hacemos al otro lado. Senkutsu Dachi. Ich. Regreso. Ni. Regreso. Sam. Chi. Regreso. Go. Regreso. Voy a hacerlo hacia el lado para que lo puedan ver. ¿Ok? Llevo el peso abajo, al lado derecho, así que voy a salir con la izquierda adelante. Ich. Y quedo ahí. Regreso. Llevo el peso atrás. Al regresar, el peso va atrás. Entonces no voy jugando ahí, si lo pueden ver, levantando el talón. ¿Ok? Si queremos hacer patadas voladoras y defensa y ser un Jean-Claude Van Damme, primero tenemos que aprender lo que es básico. La base es muy importante, creo que en todos los deportes es igual, en el karate sobre todo porque es algo muy técnico. Entonces, Senkutsu, y cambio. Y ahí, Ich, al otro lado, Mi, Sam, espalda está derecha, nunca así, ¿ok? Espalda derecha, la cabeza, derecha, como si tuviéramos aquí arriba un palito que nos mantiene siempre derecho. Y cambiamos, y vamos cambiando, vamos, hacemos adelante. Senkutsu Dachi, un paso largo. Ok, ahora, eso sería la posición larga de Senkutsu Dachi. Entre esas tenemos dos que son más chiquitas. Tenemos la chiquita, la mediana y la larga, ¿ok? Motodachi sería un paso ahí, muy cortito, como una posición de guardia, ¿ya? Por ejemplo, yo me pongo así, me pongo en guardia. Es una posición cortita, chiquita, ahí. Ambos pies miran adelante, acá. Hen Senkutsu Dachi sería un poquito más. Vamos a utilizar solamente dos. Serían Motodachi y Senkutsu. Motodachi y Senkutsu. Posición más corta y una más larga. Adelantada siempre. Esto sería de guardia. También se utiliza el Senkutsu Dachi en guardia, pero es muy largo. ¿Ok? El Motodachi sería para una distancia más cerrada. ¿Bien? Entonces, tenemos Han Senkutsu, Senkutsu Dachi. ¿Bien? Siempre que salimos a una posición, siempre le explicaba yo a mis alumnos antiguamente, el pie pasa a saludar al compañero y se va adelante, a su línea. Esta es la línea. Pero no salimos así, ¿ok? Nunca, para técnica básica. Flexo,
paso por la línea, rozo el otro pie y me voy a mi carril, que hay dos carriles aquí. Vuelvo por el carril del costado y regreso al mío. Eso para todas las posiciones. Acá. Bien, tenemos Motodashi Hansen Kutsu. Vamos a agregar otra más, que es Neko Ashidashi, que sería la posición del gato. Neko, gato. Es una posición de distancia corta. ¿Cómo la hago? Me voy a poner en L, ¿ya? Mira, una L. Espero que me alcancen a ver ahí. Pero el pie de atrás va a quedar entre 45 y 30 grados. Aquí. El otro viene acá. Aquí habría un pie, dos pies y la mitad de otro. Un pie, dos pies, la mitad de otro. ¿Y qué hago? Me siento en la pierna de atrás. Muy bueno, mujeres, para trabajar glúteos, ¿ok? Todo el peso queda ahí. Entonces, si me pongo de lado, esto sería una L, ¿verdad? Aquí yo tendría mi pie entre 30 y 45 grados, que es lo ideal. Aquí ya hay un pie. Uno, dos y medio. ¿Aquí? Y me dejo caer. Aquí. Y el glúteo está en línea con mi talón. Este va adelante. Para mí, y según mi maestro, lleva el 10%. Está apoyada ahí. Nunca así, pasada. Porque cuando tú te pasas mucho, se sale hacia afuera. Tiene que ser controlado. Recuerde que esto es control. Control de su cuerpo, de sus emociones, de su técnica. Y bajamos. ¿Qué? Ahí, ese sería el Neko Ashidashi. Es una posición de distancia corta también. Yo me paro así. Alguien me ataca. Retrocedo. Puedo hacer ahí mismo. Y el ejemplo del Maigeri. Mawachigeri. ¿Ok? Distancia corta. Sería Neko Ashidashi. Adelante. Uno, dos, abajo. ¿Ok? Entonces, lo hacemos en el lugar para empezar. Simplemente bajo. Lo primero que hago, me dejo caer. Me dejo caer. Saco el pie adelante, regreso, arriba. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni. Y el pie hace esto. Hay un roce ahí. Y sale adelante. Y sale. Y abajo. Cambiamos de lado, lo mismo. Ich, ni, arriba. Ich, ni, y arriba. Ich, ni, arriba. Lo voy a hacer hacia adelante. Cambio. Si me pongo en Musubidachi, que es la posición que les dije que servía para saludar, ahí puedo hacer este ejercicio. A un lado, regreso. Al otro lado, regreso. Recuerden, me dejo caer, pero ya automáticamente el peso queda en la pierna que está atrás. La que sale adelante va relajada. Pitch. Y vuelve. Ni. Y vuelve. Vuelve, ni, vuelve, pitch, vuelve. Luego vamos a empezar a hacer las posiciones y a agregar también defensas y golpeos, ¿ok? Pitch, ni, sam, chi, pitch, ni. Un ejercicio para practicar Neko Ashidashi, para comprobar que yo estoy dejando el peso en la pierna de atrás, sería hacer uno. Y la pierna que está adelante viene y se queda ahí. Cierro las rodillas. ¿Ok? Y ahí. Y voy moviendo. Y compruebo que todo el peso está en la pierna de atrás. Más o menos el 90. Sí, muy, muy detallada. Los detalles hacen las diferencias, las grandes cosas. Pequeños detalles. ¿Ok? Entonces, Neko. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan bien. Les estoy enseñando bien. Quiero que sean muy técnicos y muy efectivos, ¿ok? Entonces, recuerden, si yo voy adelante, quiero comprobar que está bien mi Neko. Pongo, engancho el pie adelante por detrás de la rodilla de la otra pierna. No con las rodillas abiertas, sino que junto acá los muslos. Y ahí estaría bien
Mine kuashidashi, ¿ok? No con el cuerpo torcido, ni para un lado, ni para el otro. Tampoco así, ¿ok? Tengo que estar derecha, muy derecha. Al neko le vamos a ir agregando más tarde bloqueos, golpeos, ¿cierto? A mano cerrada y a mano abierta. Shutouke, shutouke, shudan shutouke, yedan shutouke. ¿Vale? Entonces, eso sería neko ashidashi. Llevamos motodashi, zenkutsudashi, neko ashidashi. Vamos a agregar la posición shikudashi, que es 50 y 50% de tu peso distribuido. Queda en la mitad, 50 y 50. ¿Ok? Si estamos aquí, separamos más que el ancho de hombro. Los pies están mirando hacia afuera. Posiciones muy naturales. Si yo me paro así, estoy natural, relajada. Esto es un poco más abierto. Y ahora dejo caer. Separo las rodillas. Y aquí no estoy mirando adelante, ojo. Siempre derecha. Y los pies están 45-30 grados. Estaría bien, ¿ok? No más. Porque pierdo el equilibrio. Me puedo caer o hacia adelante o hacia atrás. Entonces, shikudashi. 50 y 50. Muchos le llaman antiguamente a los samuráis. Andaban en caballo. Entonces le decían la posición de andar a caballo. Bien, shikudashi. Rodillas afuera. Y ahí. También muy buena posición para fortalecer toda la musculatura de nuestras piernas y de los glúteos. También del abdomen, porque lo tengo que tener contraído ahí para que esto esté parejo. ¿Bien? Eso sería shikudashi. Con shikudashi también hacemos técnicas de tren superior que van pegadas abajo. Por ejemplo, bloqueamos. El yedan barai que hicimos en la clase anterior, podemos ejercitar con shikudashi. En su casa se puede quedar. Ok, voy a hacer un minuto de shikudashi. Voy a fortalecer la musculatura de mis piernas. Y en vez de estar haciendo sentadillas, para la gente que tenga problemas de rodillas, por ejemplo, me quedo ahí, en shikudashi. Ya pongo el crono, un minuto. Empiece con 30 segundos, a ver si llega un minuto. Y se queda ahí. Lo mismo con neko. Y además ir fortaleciendo las posiciones. O zenkutsudashi. Peso en la pierna de atrás. Muy buen ejercicio para que hagan en sus casas y vayan también trabajando lo que son las técnicas básicas y fortaleciendo, porque también hay que sentir. Karate, imaginamos al oponente, pero también el feeling, lo que uno siente físicamente y mentalmente es muy importante, ¿ok? Entonces tenemos, resumen, motodachi, quedamos en dos, zenkutsudachi, ¿ok? Neko ashidashi. Vamos a hacer neko ashidashi. Y el otro es shikudashi. Lo voy a ir haciendo así para que no se confunda. Sigamos shikudashi. ¿Ok? Musubidashi. Heikodashi. Motodashi, que es cortito. Zenkutsudashi. Neko ashidashi. Y aquí sacamos shikudashi. Luego vamos a ir haciendo combinación, ejercicios de combinación de esas posiciones. A eso mismo vamos a agregar patadas, ¿ok? Hoy día vamos a aprender mae geri, mae, frontal, geri, patada, mae geri, patada frontal. ¿Dónde va la patada frontal? A la zona baja, a la zona media, a la zona alta. Yo quiero hacer un mae geri, arriba, acá, a la pera, por ejemplo. O a la cara, o aquí, no hay problema. Al pecho, a la zona del abdomen, a la zona baja, articulaciones para defensa, rodilla, la canilla, ¿ok? Para hacer mae geri, vamos a aprender que mi pierna tiene que estar relajada. Si mi pierna está tensa, yo no voy a poder sacar ese mae geri como un latigazo, así, en velocidad.
¿ok? Entonces la pierna tiene que estar relajada. Vamos a aprender si el karate hace que tengamos piernas muy fuertes. Y eso lo da la práctica. Vamos a aprender primero que vamos a golpear. Mira, yo me voy a parar así, en esa zona del pie. ¿Ok? Ahí, espero que se vea bien. Que muchos le llaman kochi, pero a la vez kochi significa, en japonés, cadera, ¿ok? Entonces yo me paro en la bolita esa que hay en el pie, adelante, acá. Eso es lo que va a golpear con el maigeri. Voy a mostrar adelante, ya mi pie está negro porque el tatami estaba un poquito empolvado hoy día, así que miren. ¿Ok? Esta parte de aquí. Es la que va a golpear. Eso sería maigeri. Ahora, este ejercicio para que hagan en sus casas. Mujeres, hombres también. Y los niños, para el equilibrio y la coordinación. Si llego a 10, sería genial. Bien, entonces para patear maigeri, ¿qué hacemos? Vamos a prenderlo abajo, ¿ok? El talón, ojalá va a tocar acá. Puede ser a la zona del glúteo o el isquiotibial. ¿Ok? Aquí. Luego de tocar ahí, vamos a pegar adelante. Imagínense, voy a poner mi toalla ya, y tenemos el objetivo acá abajo. Solo para aprender la técnica. Voy a patear ahí y regreso. ¿Ok? Voy a poner un pie atrás y uno adelante. Voy a patear ahí y regreso. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Entonces ahora hacemos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Esta patada, ¿por qué le digo el latigazo? Va y regresa. Es muy efectiva, ojo. Va y regresa. Va y regresa. Arriba. Pego. Y vuelvo. En un solo tiempo. Sería ahí. ¿Ok? Entonces, trabajamos adelante. Ich, ni, san, chi, ko. Imagínense una canilla, ¿ok? Dicho así. Y golpeo con la rodilla, dependiendo del tamaño del oponente. Aquí. Ich, ni, san, chi. Luego le va a doler el isquiotibial y también el cuádriceps, pero más atrás. El karate usa mucho la musculatura de la zona posterior, que es la que lleva el impulso para poder hacer las técnicas y a la vez lo que frena. Súper importante. Concéntrese trabajando atrás, no tanto adelante. Eso viene con la práctica. Entonces, maigeri, yo les enseñé bien al revés, ¿eh? Pero está bien. Luego, para hacer a la zona media, tenemos que levantar un poco más la rodilla. Si en el living de su casa tiene un cojín, lo puede poner acá adelante. Yo voy a poner mi botella para poder mostrarle. Por ejemplo, pongo un cojín ahí abajo, algo un poquito más alto. Significa que tengo que levantar más arriba para poder seguir la dirección de donde va a ir mi patada. Ejemplo, la zona media. Voy a usar el nudo de mi cinturón. Puse su abdomen, ¿ok? Uno, dos, tres, abajo. Uno, dos, tres, abajo. Levante la rodilla. Patee, devuelva en la misma dirección y baja. Lo puede hacer. Su casa pone un cojín, ¿ok? Una silla, si lo quiere hacer más arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Maigeri a la zona media. Shudan, ¿ok?
Entonces vamos a intentar. Yo me voy a agarrar el cinturón. Si no me pega, usted puede hacerlo así en su casa, o así. Yo preferiría así, para que trabaje el equilibrio. Entonces, levanto, pateo, vuelvo, caigo. Levanto, pateo, vuelvo y abajo. 1, 2, 3, 4. Lo hacemos en 4 tiempos. Luego en 2, luego en 1. Patada de latigazo, Maigiri. Va y vuelve. A ver qué me dicen por aquí. Que ya nos quedan, no lo puedo creer, 5, 10 minutos para que terminemos esta clase. Vamos a terminar con el Maigiri, ¿ya? Ahí. Vamos a hacer en 2 tiempos. Entonces, Musubidachi. Ich. En 1. Ich. Ni. Sam. Chi. Y vamos aumentando también la velocidad y la intensidad de la patada. Que en la próxima clase ya vamos a empezar a hacer impacto. Así que si tienen un cojín, un foco, algo en lo que puedan golpear la próxima clase, ojalá lo tengan en sus casas con ustedes a mano. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. ¿Ok? Lo más rápido que puedan. Hicimos abajo a la zona media y luego, para hacer a la zona alta, que es lo último, lo que tenemos que hacer es levantar mucho más la rodilla para poder direccionar ese maigiri, por ejemplo, a la cara. ¿Ok? Arriba. Y lo mismo. Va, vuelve y cae. ¿Ok? Maigiri patada frontal. Y también hay un tips. Este rodillazo se llama, también una patada, se llama Izagiri. Muy efectivo para defensa a las mujeres, este rodillazo. Entonces el Maigiri sería el recorrido completo. El Izagiri es la mitad de esta patada con el pie mirando abajo. ¿Ok? Entonces, Maigiri arriba. Lo voy a hacer ahí, a la cámara. Acá. ¿Bien? La próxima clase, todos los martes, como me dicen aquí en el Ministerio de Deporte, todos los martes, todos los jueves, a las 10 de la mañana, primero, técnica básica. Cada clase vamos a ir agregando cosas, vamos a ir poniendo intensidad, vamos a ir haciendo golpeos, defensas, técnicas combinadas, trabajando en sus casas, en pareja, a mí también me sirve, trabajando con ustedes la técnica básica, ¿verdad? Vamos a hacer la primera kata. La próxima clase ya empezamos con, para mí la primera sería en mi estilo, no voy a Tinan Nidan, a algunos le llaman Eyan, sería la número uno, para nosotros es la número uno, ¿ok? Y muy parecida también a todos los demás estilos, cambian algunas posiciones, pero es lo mismo. Así que bien, encantada de compartir una vez más con ustedes, si pueden en sus casas, elonguen un poquito, y hoy día no alcancé porque estaba muy embalada enseñándole todo lo que es técnica básica, y pueden ver la clase a cualquier hora, si no pudo seguir a las 10 de la mañana online, la puede ver más tarde y hacerlo en sus casas, acompañada por la grabación que va a quedar. Muchísimas gracias a quienes hacen posible que podamos llevar esta clase a todo Chile, gracias a quienes están allá afuera trabajando para que los que estamos acá adentro podamos llevar esto de una mejor manera. Así que muy agradecida. Quiero invitar también a apoyar un gran desafío que lanzó un amigo que es luchador, que es nuestro luchador olímpico clasificado a Tokio, que es Yamani Acosta. Él hizo un desafío muy, muy particular, que son tirar 1.800 kilos de una camioneta, y cada kilo es una caja de alimentos para las personas que están en situación de necesidad, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo. Los invito a sumarse a este desafío. Se llama Colabora con Fuerza. Está saliendo activamente en la página del Ministerio, también en la televisión. Siempre se puede aportar. Infórmense en la página del Ministerio, en la página de él, Yasmani Acosta. Y ahí pueden ir sumando 2.000 pesos, 3.000, 5.000, 10.000. Y se pueden ir haciendo estas cajas solidarias para ayudar también
a todas las familias que están necesitadas. Siempre que se puede, hágalo, súmese a esta causa y yo feliz de poder pasar el aviso, colaborar también. Y vean la clase, no se la pierdan, la primera, la que hice hoy, y así se van sumando. Bienvenidos todos y ojalá podamos seguir y ir todas las clases en un mayor nivel, ir aprendiendo cosas y eso. Así que encantada, yo me despido. Muchísimas gracias. Os. Que estén muy bien. A ver, voy a alcanzar a leer aquí. Su deporte es el hockey, que ojalá puedan hacer algo. Bueno, eso lo tiene que ver el ministerio. Todos los deportes son hermosos. Y ojalá pudieran estar todos los deportes, pero yo estoy por ahora con lo que es el karate, karate-do, el camino de la mano vacía, sin armas, y yo feliz de poder compartir, que me sigan, síganme también en mis redes, si tienen alguna pregunta, encantada de contestar. Así que encantada de estar con ustedes, los espero, un beso para todos, el jueves a las 10 de la mañana, en el mismo lugar, en el mismo canal. ¡Os!